Por aquí saludándoles una vez más, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien hasta allá donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a mi muestrario, que obviamente muestrario de ustedes también. Y hermosas, el día de hoy por aquí voy a estar tejiendo una bonita muestra. Esta es una muestra de maripositas bien bonita, así como que de esas muy poco comunes. Esta muestra hermosas es para tejer. Alguna blusa, algún chaleco, igual un rebozo o simplemente hermosas aprender a tejerlas. Es una muestrita, les digo, muy poco común. Por aquí la voy a estar trabajando con hilo brisa y voy a utilizar mi gancho de 2.0 milímetros. Entonces, por aquí las dejo con el video y como siempre, les agradezco muchísimo por todo el apoyo recibido. Muchísimas gracias. Por aquí iniciamos haciendo el nudito de inicio. Y vamos a trabajar esta muestra con múltiplo de 22, 22 más 9. Entonces, vamos a ir trabajando de 22 en 22 hasta lograr tener lo ancho de lo que vayamos a tejer por aquí. Inicio tejiendo mis 22 cadenitas de, de base. Voy a, a tejer para dos motivos. Entonces, inicio una, dos, tres.

y 9. entonces por aquí tengo ya mi base de cadenas, les digo, hay que tejer de 22 en 22 hasta tener lo ancho de lo que vayamos a tejer. Por aquí doy lazada y voy a contar 1, 2, 3, en la cadenita número 4, por aquí, voy a tejer un punto alto. Con, mi, este, con las cadenitas que tengo de inicio, pues ya me hace función de primer punto alto. Me paso por aquí al siguiente espacio y trabajo igual punto alto. Dejo dos cadenitas de separación y me voy a pasar una cadenita y en la siguiente trabajo otro punto alto. Aquí está uno. Vamos a poner nuevamente tres puntos altos. Uno. 2 y 3. Por aquí tenemos ya 3 puntos altos aquí y 3 acá. Con 2 cadenitas de separación. Entonces, ahora hermosos, vamos a tejer de esta manera: vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 6 y vamos a tejer tres puntos altos triples. Puntos altos triples son los que damos tres lazadas, entonces vamos a dar 1 2 y 3, tres. tres lazadas para trabajar el primer punto alto triple. Y vamos a meter el gancho por aquí, donde tenemos el último punto alto tomando así de estos dos hilitos. Y vamos a trabajar ahí el punto alto triple sin terminar. Vamos a rematar únicamente por tres veces, así pasando de dos en dos. Por aquí está uno, dos y tres. Y nos vamos a quedar así, vamos a dejar esto sin rematar. Nuevamente volvemos a tejer por el otro punto de la misma manera. Damos una, dos tres lazadas y volvemos a trabajar nuestro punto alto triple aquí en el mismo espacio. Y volvemos a rematar de la misma manera, pasando así de dos en dos por tres veces. Ahí está una, dos y tres. Hasta aquí y nos rematamos todo, si bien tenemos tres argollitas en el gancho. Nuevamente volvemos a trabajar para nuestro tercer punto alto triple. Damos una, dos, tres lazadas en el gancho y volvemos a entrar por aquí en el mismo espacio para trabajar el punto de la misma manera. Así, vamos rematando dos, dos y dos. Ahí estamos rematando ya por tres veces. Y aquí está, ya tenemos las cuatro argollitas que son nuestros cuatro puntos, incluimos las seis cadenas. Entonces, ya que tenemos así, vamos a rematar todo al mismo tiempo. Tejemos una cadenita y ahora vamos a, a dar nuevamente tres lazadas para trabajar otro punto alto triple. Damos una, dos. Tres lazadas, y por acá nos venimos a donde tenemos nuestra cadena para pasarnos siete cadenas. Entonces, vamos contando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y por aquí en la cadenita número 8, vamos a meter el gancho para trabajar nuestro punto alto triple. Que en este caso, pues si sí, vamos a rematar todo. Así vamos rematando una. Dos, tres y cuatro veces. Y por aquí tenemos ya un punto alto triple. Ahora vamos a trabajar dos puntos altos dobles, pero así de esta manera. Entonces damos una, dos lazadas y por aquí donde hemos tejido nuestro punto alto triple, por aquí como que en el segundo remate, vamos viendo aquí donde hayamos hecho el segundo remate, hermosas, por aquí, que nos quede un poquito, por aquí lo de un remate, si logran ver. Y vamos a meter el gancho allí para trabajar nuestro punto alto doble. Así vamos rematando. Y ahí tenemos el primer punto alto doble. Nuevamente damos una, dos lazadas y por aquí en el mismo espacio, aquí donde hemos puesto el otro vamos a trabajar nuestro siguiente punto punto alto doble así este sí lo vamos a rematar y ahí está nos debe ir quedando así ahora vamos a trabajar la otra como que la otra alita vamos a tejer por aquí seis cadenas una dos tres 4, 5 y 6. Damos tres lazadas. 1, 2 y 3. Y por aquí donde hemos terminado de tejer el, el punto alto doble, aquí, vamos a meter el gancho aquí pasando por estos hilitos que quedan. Ahí sobre el punto y vamos a trabajar de la misma manera así como trabajamos aquí. Rematando por tres veces y pasando así de dos argollitas. Así de esta manera vamos a trabajar tres puntos altos triples. Aquí está el primero. Nuevamente una, dos, tres lazadas y aquí en el mismo espacio volvemos a meter el gancho para trabajar de la misma manera nuestro punto. Nuevamente una dos tres lazadas y volvemos a meter el gancho aquí en el mismo espacio para trabajar el punto de la misma manera y ya que tenemos tejido los tres puntos altos triples damos lazada para rematar todo al mismo tiempo tejemos una cadenita damos lazada y nos vamos a pasar nuevamente siete cadenitas contamos por aquí en la siguiente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por aquí en la cadenita número 8 vamos a tejer un punto alto. Ahí está, punto alto. Vamos a, a continuar tejiendo por aquí en el siguiente espacio de cadenita otro punto alto. Vamos a tejer esto. Esto con lo que iniciábamos. Ahí tenemos ya dos puntos altos, siguiente espacio, trabajo el siguiente punto alto. Y ahí está. Dos cadenitas, me paso un espacio y en el siguiente vuelvo a trabajar nuevamente un punto alto. Siguiente espacio, trabajo otro punto alto. Siguiente espacio, trabajo igual otro punto alto. Y aquí está. Ahora vamos a trabajar nuevamente la mariposita de la misma manera. Por aquí volvemos a trabajar los seis, las seis cadenitas: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a trabajar los tres puntos altos triples. Damos tres lazadas en el gancho: una, dos y tres. Y por aquí donde he tejido el último punto alto. Meto mi gancho así tomando por los dos hilitos estos, así, y empiezo a trabajar mi primer punto. Les digo rematando así por dos, por dos, por dos, así por tres veces. Nuevamente, una, dos, tres lazadas, entro por aquí en el mismo espacio y trabajo el siguiente punto alto triple. Nuevamente una, dos, tres lazadas y trabajo por aquí el siguiente punto alto triple. Así rematando de la misma manera. Y ya que tenemos los tres tejidos, damos lazada para rematar todo al mismo tiempo. Y ahora por aquí damos una, dos, tres lazadas y nos vamos a pasar aquí cadenitas. Cuento por aquí en la siguiente, después de haber tejido el último punto alto aquí, cuento en la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí en la cadenita número 8, trabajo mi punto alto triple y este sí lo vamos a terminar. Así, vamos a dar 4 sacadas. Ahí está: una 2, 3 y 4, ese es un punto alto triple. Ahora vamos a trabajar nuevamente dos puntos, altos, dos puntos altos dobles. Damos una, dos lazadas, y por aquí donde hemos dado, aquí tenemos nuestro punto este por aquí, no en el no en el primer remate, por aquí como que en el segundo remate, así. Vamos a trabajar nuestro punto alto doble. Son dos. Por aquí tengo el primero. Nuevamente una, dos lazadas. Y volvemos a tejer aquí en el mismo espacio. El punto alto doble siguiente, que es el último. Por aquí trabajamos únicamente dos. Ahora vamos a trabajar la otra alita. Tejemos seis cadenas. Una, dos, tres. 4, 5 y 6. Damos 1, 2, 3 lazadas y vamos a trabajar los 3 puntos altos triples de la misma manera. Por aquí está, ya tengo los tres puntos altos triples. Doy lazada para rematar todo al mismo tiempo. dejo una cadenita y pues por aquí vamos a, a pasarnos espacio. Por aquí cuento una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y en la cadenita número 8 voy a tejer punto alto. El primer punto alto de los tres que tejemos, aquí está uno. Siguiente espacio son dos. Por aquí en el siguiente espacio de cadenitas son tres. Tejemos dos cadenitas, nos pasamos un espacio y en el siguiente trabajo punto alto. Aquí está uno. Siguiente cadenita son dos. Doy la sala y por aquí está mi última cadena porque el otro ya es el nodito. Trabajo mi tercer punto alto. Y de esta manera hermosas vamos a trabajar por toda, toda la vuelta. Esta es nuestra primera vuelta. Ahora vamos a continuar ya con la siguiente vuelta. Levanto por aquí con tres cadenas, una, dos y tres. Doy la sala, giro para tejer del otro lado. Y voy a trabajar punto sobre punto por aquí en mis puntos altos estos. Entonces por aquí tengo el primero, por aquí me paso al siguiente espacio para trabajar el siguiente punto alto. Doy lazada y por aquí trabajo mi siguiente punto alto. Dos cadenitas de separación y me paso por aquí al siguiente grupito de tres puntos altos para trabajar uno sobre de otro. Y aquí está. Ahora vamos a tejer seis cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y nos vamos a pasar hasta acá. Vamos a pasar la, la alita esta. Y nos vamos a pasar hasta acá, donde tenemos los puntos altos, estos, nuestros puntos altos dobles, aquí justo a la mitad, y vamos a trabajar en cada uno de los espacios un medio punto. Por aquí está uno. Siguiente espacio son dos medios puntos. Siguiente espacio son tres medios puntos. Nuevamente vuelvo a tejer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Doy lazada, me paso toda la alita esta. Y por aquí en el siguiente grupito de tres puntos altos, meto mi gancho para trabajar ahí punto sobre punto. Aquí está uno, siguiente espacio, son dos, siguiente espacio, son tres. Por aquí tengo ya los tres puntos altos. Tejo dos cadenitas. Y me paso para aquí al siguiente grupito para trabajar igual los tres puntos altos correspondientes. Y aquí está. Vuelvo a tejer seis cadenas: una, dos, tres. 4, 5 y 6. Me paso la alita esta y por aquí a la mitad donde tengo mis puntos altos dobles estos de la, de la mitad. Por aquí en el primer espacio tejo un medio punto. Siguiente espacio tejo medio punto. Y por aquí en el siguiente espacio trabajo igual medio punto. Son tres medios puntos ahí. Nuevamente vuelvo a tejer seis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Doy lazada y me paso la alita esta y trabajo por aquí en el siguiente grupito de puntos altos, voy a tejer de la misma manera trabajando un punto alto sobre cada punto alto. Ahí está uno. Dos y tres. Dos cadenitas de separación. Y me paso por aquí al siguiente grupito para trabajar igual los tres puntos altos. Así voy a estar terminando mi vuelta. así he terminado la vuelta aquí está, aquí tengo lo de dos motivos o dos mariposas entonces vamos a iniciar con la siguiente vuelta levanto con tres cadenas doy la azada giro mi tejido para tejer por acá del otro lado y voy a trabajar igual mis, mis grupitos de puntos altos de la misma manera así punto sobre punto Dos cadenitas de separación y tejo por aquí en mi siguiente grupito, igual los tres puntos altos: uno, dos y tres. Ahora vamos a tejer otra alita de la misma manera. Trabajamos aquí seis cadenas: una. 2 3 4 5 y 6 damos vamos a trabajar los tres puntos altos triples damos una 2 3 lazadas metemos el gancho por aquí en el último punto alto así por el sobre de estos por debajo de estos dos este hilitos y vamos a trabajar el primer punto alto triple ya vimos cómo debemos rematar, entonces así de la misma manera: una, dos, tres lazadas. Volvemos a entrar al mismo espacio para trabajar el siguiente punto alto, triple. No se les olvide que no debemos rematar todos los puntos. Debemos dejando, solo hacer tres remates para que nos quede aquí nuevamente. Una, dos tres lazadas vuelvo a entrar aquí en el mismo espacio y trabajo mi tercer punto alto triple rematando así solo por tres veces y ya que tenemos de esta manera damos lazada para rematar todo al mismo tiempo y ahora dejemos una cadenita y por aquí hermosas donde tenemos los tres medios puntos, vamos a trabajar uno sobre de otro. Por aquí está uno, dos y tres. Aquí tengo ya tres medios puntos, trabajado uno sobre de otro. Nuevamente vamos a volver a hacer la otra alita. Por aquí donde hemos tejido el último medio punto, vamos a tejer igual seis cadenas, una... 2 3 4 5 y 6 damos 1 2 3 lazadas y aquí donde hemos trabajado el último medio punto metemos el gancho ahí para trabajar nuestro punto alto punto alto triple ahí está nuevamente tres lazadas una dos 3, volvemos a entrar el gancho por aquí en el mismo espacio para trabajar el siguiente punto alto triple. Una, dos, tres lazadas. Volvemos a entrar aquí al mismo espacio para trabajar nuestro punto alto triple. Y ya que tenemos los tres, damos lazada para rematar todo al mismo tiempo. Tejemos una cadena, damos lazada. Y nos vamos a pasar para trabajar hasta acá en el siguiente grupito de los tres puntos altos que tenemos aquí. Trabajamos aquí sobre el primero, punto alto. Doy lazada, trabajo en el siguiente, igual punto alto. Lazada, trabajo por aquí en el siguiente, igual punto alto. Dos cadenitas. Me paso para aquí al siguiente grupito y trabajo igual los tres puntos altos uno sobre de otro y aquí nuevamente hermosas después de haber tejido ya en el segundo grupito de los puntos altos, vamos a tejer otra la otra alita de la mariposa, así como lo hemos hecho aquí. Entonces aquí igual trabajamos las seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos 3 lazadas, 1, 2, 3. Y vamos a trabajar igual de la misma manera por aquí los tres puntos altos triples, así como ya lo hemos visto. Y hermosas, pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. He terminado de tejer por aquí la vuelta. Vamos a iniciar con la siguiente. Por aquí hago lo mismo: levanto con tres cadenas, doy la giro mi tejido para tejer del otro lado y voy a trabajar aquí de la misma manera, trabajando punto sobre punto. Dos cadenitas de separación, me paso para que al siguiente grupito de tres puntos altos para trabajar aquí punto sobre punto. Ahora vamos a tejer cinco cadenas: una, dos, tres, cuatro. Y damos la y nos vamos a pasar hasta acá donde tenemos tejido los medios puntos por aquí pasamos la alita esta y por aquí en el medio punto del medio nos pasamos uno y en el que queda justo a la mitad de los medios puntos le repito pasamos un medio punto y en el siguiente espacio o en el siguiente medio punto metemos el gancho para trabajar, pero vamos a trabajarlo con punto alto doble. Por aquí doy una, dos lazadas. Entonces, aquí donde tengo los medios puntos, en el de en medio, trabajo mi punto alto doble. Nuevamente, dejo cinco cadenas: una, dos, tres, cuatro y cinco. Damos una, dos lazadas y por aquí en el mismo espacio. Meto mi gancho para trabajar igual punto alto doble. Y nos debe estar quedando así. Ahora tejemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y 5 Damos la y nos vamos a pasar esta alita y para acá donde tenemos el grupo de los puntos altos. Para que en el primer grupito, primer espacio, aquí ya sabemos. Esto siempre los vamos a trabajar uno sobre de otro. Por aquí tejo mi primer punto alto. Por aquí en el siguiente pues igual trabajo punto alto. Por aquí en el siguiente igual punto alto. Aquí están tejidos uno sobre de otro. Tejo dos cadenitas, me paso por aquí al siguiente grupito y vuelvo a trabajar igual mis tres puntos altos. y ahora pues volvemos a hacer lo mismo esto que hicimos aquí tejo cinco cadenas una dos tres cuatro cinco doy una do las alas para trabajar punto alto doble nos pasamos esta alita por aquí donde tenemos tejer los medios puntos me paso un espacio y en el siguiente espacio de medio punto trabajo mi punto alto doble Tejo cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Nuevamente una, dos lazadas y vuelvo a entrar aquí en el mismo espacio para trabajar igual punto alto doble. Tejo cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro. 4 y 5. doy lazada y me paso hasta acá, a donde tengo mis grupitos de los puntos altos para tejer punto sobre punto aquí sobre mis tres puntos altos. Aquí está 1 2 y 3. dos cadenitas y me paso por aquí al siguiente grupito para trabajar igual tres puntos altos. Ahí está uno, dos y por aquí en el sobre el último pues trabajo mi tercer punto alto doble y de esta manera estoy terminando la vuelta. Vamos a continuar con la siguiente, levanto igual con tres cadenas y voy a trabajar aquí sobre mis grupitos de puntos altos de la misma manera, así punto sobre punto. Y por aquí están los he tejido ya. Ahora vamos a tejer. Tres cadenas. Una, dos y tres. Damos la sala y nos vamos a pasar aquí, donde tenemos la V esta. Hasta acá. Nos vamos a pasar aquí porque vamos a trabajar aquí en este espacio nueve puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. 5 6 7 8 y 9. Aquí tengo ya tejidos 9 puntos altos. Vuelvo a tejer una, dos, tres cadenas y me paso por acá donde tengo los grupitos de los puntos altos estos para trabajarlos de la misma manera, punto sobre punto. Hermosas, pues así de esta manera vamos a continuar tejiendo toda la vuelta. He terminado por aquí la vuelta y por aquí, pues aquí la tenemos ya terminada. Esta es la mariposita. Por aquí vamos a tejer dos vueltas más que son este, diferentes para que vean ustedes cómo, cómo van a continuar a tejer ya el siguiente motivo. Ya todo esto es tejer en secuencia, hermosas. Tejer este y repitiendo ya lo mismo, y les digo: pues este ya casi es el, el patrón a seguir. Por aquí hay que tejer esta vueltita y otra más para que ya este quede completamente terminado este patrón para que lo puedan seguir. Entonces, por aquí inicio de la misma manera: levanto con tres cadenas, giro para tejer por acá del otro lado, y vamos a tejer de la misma manera por aquí, punto sobre punto. Aquí en mis tres puntos altos, ahí están, dos cadenitas. Me paso por aquí al siguiente grupito para trabajar de la misma manera. Punto sobre punto. Y por aquí voy a tejer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y me voy a pasar por aquí. Donde tengo estos puntos altos por aquí, paso uno, dos y por aquí sobre el punto alto número 3, dejo un medio punto. Vamos a trabajar tres medios puntos por aquí. Está uno me paso por aquí al siguiente espacio y tejo otro medio punto, me paso por aquí al siguiente espacio y tejo otro medio punto, y aquí tenemos ya tres medios puntos. Nuevamente vuelvo a tejer seis cadenas, 1 2 3 4 5 y 6. Doy lazada y me paso para trabajar aquí de la misma manera, así como venimos trabajando. Les digo, aquí en esto siempre vamos a trabajar de la misma manera. Aquí nuestros grupitos estos de puntos altos siempre los vamos a trabajar igual. Se avanza rápido, hermosas, con esta muestra. A lo mejor lo más tardado vendría a ser tejer las alitas, pero como pueden ver, pues nomás son dos vueltas de, de tejer eso. Lo demás son las vueltas así bien fáciles, muy rápido. Esto es como que, ya que le tomemos práctica, nos va a quedar bien bonito. Y le vamos a... Y no le vamos a batallar, pues. Dejo por aquí nuevamente seis cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y por aquí, donde tengo los puntos altos, estos me paso uno, dos. Y por aquí en el siguiente trabajo: primer medio punto. En el siguiente espacio, trabajo siguiente punto: eh, medio punto. Son tres medios puntos, hermosas: uno en cada espacio. Por aquí en el siguiente trabajo igual: medio punto. Y aquí tengo ya. 3 medios puntos, vuelvo a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y de esa manera hermosas vamos a, a tejer en toda nuestra vuelta, por aquí voy a terminar la mía así de la misma manera, Y aquí está. Vamos a continuar con la siguiente. Levanto con tres cadenas, una, dos, tres. Giro mi tejido y voy a trabajar en mis grupitos de la misma manera. Aquí tejiendo un punto alto, un punto sobre punto. Así que nos quede uno sobre de otro. Por aquí, hermosas, pues ya vamos a iniciar, ya vamos a repetir el patrón. Vamos a empezar con esta vuelta. Por aquí con la primera, vamos a empezar aquí. Y ya lo demás, pues va a ir, va a ser repetir lo, lo mismo. Por aquí les digo, ya tenemos un motivo completo. Este es el patrón a seguir. Entonces, por aquí, pues vamos a tejer de esta manera. Por aquí en esta vueltita se teje diferente. Por eso quiero que vean esta, ya las demás, pues todas van a ser iguales. Entonces, por aquí, después de haber tejido en mi siguiente grupito de puntos altos, tejo seis cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a trabajar los tres puntos altos triples. Uno, dos, tres. Meto mi gancho por aquí donde tengo el último punto alto o más bien de los tomando así de los dos para tomar de los dos hilitos estos. Y trabajo de la misma manera mi punto alto triple. Rematando así por tres veces y dejamos así, esto sin rematar. Nuevamente una, dos, tres lazadas, vuelvo a entrar aquí en el mismo espacio para trabajar de la misma manera mi punto alto triple. Una, dos, tres lazadas y vuelvo a trabajar mi primer mi siguiente punto alto triple, que por aquí ya es el punto alto número 3. Aquí tenemos ya los 3. Ya que tengo los 3, doy lazada para rematar todos al mismo tiempo. Tejo una cadenita para que está ya la alita y vamos a, a tejer a dar tres lazadas, 1 2 3. Vamos a, a tejer el punto alto triple. Por aquí nos vamos a pasar, acá donde tenemos los medios puntos, pasamos un espacio y en el siguiente metemos el gancho ahí para trabajar punto alto triple, este así, rematándolo todo completamente. Ahí está. Ahora vamos a trabajar dos puntos altos dobles, damos una. Dos lazadas y por aquí en la segunda lazada que hemos dado o en la segunda sacada aquí. Metemos el gancho ahí y trabajamos nuestro punto alto doble. Aquí son solo dos puntos altos dobles. Nuevamente una, dos lazadas. Vuelvo a entrar por aquí en el mismo espacio. Aquí. Y trabajo mi siguiente punto alto doble y ahí lo tenemos vamos a trabajar la otra alita esta tejemos aquí seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis nuevamente damos una dos tres lazadas y aquí volvemos aquí donde hemos tejido el último punto alto doble metemos el gancho así de la misma manera para trabajar nuestro primer punto alto triple. Así, de la misma manera. Una, dos, tres lazadas, vuelvo a entrar aquí en el mismo espacio y trabajo mi siguiente punto alto triple. Una, dos, tres lazadas, vuelvo a entrar por aquí en el mismo espacio para trabajar mi tercer punto alto triple. Y ya que tenemos así los cuatro, damos la para rematar todos. A ver, por aquí se me se atoró el gancho y se me deshizo. Nuevamente lo vuelvo a tejer de la misma manera. Ahí está. Ahora sí, doy la para rematar todos al mismo tiempo. Ahí está. Una cadenita. Y de aquí, pues doy la y nos vamos a pasar hasta acá, hasta el siguiente grupito de puntos altos para trabajarlos de la misma manera. Y hermosos, pues este ya les digo, este ya es el patrón a seguir. Esto es lo que yo quería que vieran: cómo iniciar con el segundo, con la siguiente mariposita o libélula, como cada quien le quiera llamar. Que vean cómo iniciamos con la con la otra, y pues ya de aquí vamos a tejer nuestra siguiente vuelta, que es esta, y luego la, la otra alita, y así vamos a ir viendo aquí la vuelta que sigue. Vamos a estar repitiendo las este es el patrón a seguir, es así como queda. Por aquí tengo para mostrarles una, esa no me ha quedado tan bonita, hermosas, porque todavía no tenía yo como que mucha. Experiencia, pero vean, me quedó más bonita esta que tejí con ustedes. Pero vean por aquí cómo se ve, cómo se logra apreciar. Esta que he tejido es la que he tejido con con hilo brisa. Por aquí les muestro, que vean con hilo brisa cómo se ve. Y por aquí tengo una que hice con hilo cristal. Con hilo cristal, pues se ve así. Entonces por aquí se las muestro con los dos materiales, les digo para trabajar alguna blusa, algún chaleco, algún este, caminito, algún rebozo, lo que ustedes quieran, una cobijita de bebé, lo que ustedes quieran, hermosas o como les digo, igual simplemente aprender a tejerla. Entonces por aquí se las dejo, espero les haya gustado, cuídense muchísimo, muchas bendiciones hasta donde estén, hasta la próxima.